Estamos de regreso, compañeros. Ahora nos acompaña la escuela secundaria número 80. Es un gusto también ver caras conocidas, ya nos han acompañado aquí antes. Y bueno, ahora el tema que vamos a tratar es el tema de los Juegos Panamericanos, para lo cual nuestros compañeros de la Escuela Secundaria Técnica 80 nos han traído bastante información y nos han traído también sus inquietudes y sus opiniones al respecto. Estos Juegos acaban de pasar hace poco menos de un mes en nuestro país y bueno, está muy reciente eso. Y para ayudarnos a presentar a los compañeros está Cintia, a quien saludo. Hola Cintia, saluda a nuestro auditorio, a los que te están viendo. Hola, bueno, en primer lugar está mi amigo Gonzalo, mi amigo Diego, Nathan, Frida, Ulises, Javier, Daira, hola. Cecilia, Daniel, hola. Y bueno, yo soy Cintia y vamos a hablar de los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos convocan a los atletas que provienen de los países de las Américas a un festival deportivo y amistad continental. Es un evento multicultural que enfrentan cada 4 años a participantes de muchos países de América. Bueno, estos juegos son organizados por la ODEPA, que es la Organización Deportiva Panamericana. Se celebran desde los años 20, pero a causa de la Segunda Guerra Mundial se tuvieron que posponer para 1951. Se les llama Juegos Panamericanos. Se les llama Juegos Panamericanos porque pan es una palabra griega que significa todo, y americanos entonces daría como resultado, pan y americanos, todos los americanos. Los primeros Juegos Panamericanos se celebraron en 1951 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con una duración de 12 días, del 25 de febrero al 9 de marzo, donde participaron 21 países, 18 deportes y 2.513 atletas. Desde entonces se han celebrado en 11 países de toda América. México ha participado como sede en 3 ocasiones, en el año 1955, 1975 y en los actuales, en el 2011. Canadá es un país que ha participado 2 veces, en el año 1967 y 1999, y los próximos juegos se celebrarán en la ciudad de Toronto, Canadá. Argentina, Estados Unidos y Brasil han participado como sede 2 veces cada uno. A partir de los 6 Juegos Panamericanos, participaron más de 32 países y los últimos realizados participaron 42. Bueno, los juegos que se practican en los Juegos Panamericanos son el atletismo, el boxeo, el badminton, el fútbol, el futsal, el footbase, la natación, los clavados, las carreras de 100 metros, la pelota vasca y entre otros deportes. Estos juegos contaron con 42 instalaciones, fueron 18 nuevas, 13 ya existían, 6 temporales y 5 operativas. La inversión total de la Villa Panamericana, donde se hospedaron los deportistas, tuvo una inversión total de 1.200 millones de pesos. Esta contó con 951 departamentos y tenía de 1 a 3 recámaras cada departamento. Hubo más de 1.5 millones de espectadores. Se vendieron más de 500 mil boletos, que de los cuales la suma de ingresos en ventas fue de 6 millones de dólares. La seguridad tenía que ser efectiva, así que se implementaron 11 mil policías que rodeaban el área. También contaron con un muy buen servicio y equipo médico. 66 ambulancias, 44 estaciones de dopaje y 54 consultorios. La suma de costos de la inauguración y del cierre clausura de los Juegos Panamericanos sumó la suma total fue de 23 millones de dólares. Claro, y es como dice mi amigo Ulises, para estos juegos se tuvieron que gastar mucho dinero, y pues claramente lo vimos en la televisión cómo estaban todos los complejos, que entre ellos estaba el de racquetball, el de badminton, el de voleibol. También de los que se crearon fue el centro acuático de Scotiabank, donde ahí se realizaron las pruebas de natación, de nado sincronizado,
de los clavados, la pista BMX, donde ahí fue lo de ciclismo y pues lo vimos y su infraestructura se fue bien fomentada. También otro estaba el estadio OmniLife, que ya le pertenece a las Chivas de Guadalajara, que son el mejor equipo. Sí, también aparte la gente se emocionaba mucho y también quería ver a las mascotas que existían y entre ellas estaba Leo, que era un leoncito. Bien, esta mascota significaba, en la cola tiene un corazón y una flama, que significa el amor y la pasión que tienen los deportistas por el deporte. No solo representa al deporte de tiro con arco, también tenemos al básquetbol, levantamiento de pesas y natación. También tenemos a Gabo, representa un agave y a la vez la pasión por el fútbol, el lanzamiento de bala y la antorcha y la ciclismo BMX. Otra mascota representante también fue Wichi, que era una venadita, que si la pueden enfocar. Era una venadita que representaba los deportes que eran el ecuestre, la natación y la gimnasia artística. El lanzamiento de jabalina, perdón. Bueno, hay deportes que no se practican durante los Juegos Olímpicos, tales como boliche, la vela, cierto tipo de ciclismo, triatlón moderno, entre otros. Bien, yo les hablaré de la antorcha panamericana. Para empezar, ¿qué es la antorcha panamericana? Podríamos decir que es lo que representa el espíritu del juego, es la llama que enciende a todos. Para su diseño se usó artesanía delicada de alta resistencia, se aplicó una línea de estilo simple y compacta representando la dureza, voluntad de hierro de los mexicanos, mientras que estas poderosas líneas se unen para formar una elegante planta de agave, como ya dijimos, representando al estado de Jalisco y que al igual representaba la vitalidad del pueblo mexicano. Tras la ceremonia del fuego nuevo de los 16avos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 en Teotihuacán, se realizó el recorrido nacional por las calles del Distrito Federal, recorriendo las entidades de dicho país. La seleccionada nacional y jugadora más joven en obtener la posición número uno del ranking mundial en la división de racquetball, Paola Longoria López, tomó entre sus manos la antorcha panamericana y posteriormente la cedió al primer medallista olímpico en el deporte de lucha grecorromana, Daniel Aceves. Otro punto importante es el que tomó la opinión del gobernador de estado, Emilio González Márquez, ya que dijo que lo más importante de dicho recorrido es llevar el mensaje de paz, solidaridad y unión entre los mexicanos para lograr una ceremonia más sana. Otro punto muy importante que se destaca en los Juegos Panamericanos u Olímpicos es el dopamiento. Como ya mencionó mi amigo Ulises, en 2011 se encontraron 44 estaciones de antidoping, 300 muestras de sangre y 400 pruebas de orina. Mi compañero Diego les mencionará un dato curioso acerca del dopamiento. Bueno, algo que se me hizo curioso es que hay cierto hongo que crece en la India que es muy extraño. Ese hongo, al ser muy extraño, llega a valer más que un kilo de oro. Pero se preguntan, ¿y por qué es tan caro? Porque ese hongo, aunque es pequeño, al ingerirlo, funciona como si fueran esteroides, de tal manera que mejoran tus capacidades físicas. Bueno, dirán, ¿y bueno, y por qué si es como una especie de esteroide, no te afecta? Porque es natural y porque por eso es muy extraño. Y pues bueno, este hongo no se llega a detectar durante el antidoping.
Les mencionaré algunas noticias acerca de los Juegos Panamericanos, Guadalajara, Jalisco. En el ciclismo de montaña, Lorenza Marfín llegó detrás del estadounidense Heather Irmiger en la prueba de ciclismo de montaña para ganar la presea mexicana. En las preseas de oro, Estados Unidos llegó con el pie derecho al ganar 7 de las 11 medallas disponibles. En el deporte de bádminton, México, país anfitrión de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, se quedó sin participantes en la modalidad de dobles mixtos en bádminton, ante la eliminación de Victoria Montero y Andrés López. Eduardo Nájera decidió que no jugó en los Juegos Panamericanos debido a su edad y a su historial de lesiones. Sin embargo, el equipo de básquetbol ganó las preseas de plata. Bueno, yo les tengo otra noticia y es de Cintia Valdés. La gimnasta tapatía fue reconocida como una de las mejores gimnastas gracias a su público porque ganó 5 medallas. Bueno, cabe destacar que en los séptimos juegos que se celebraron en la Ciudad de México hubo dos sucesos importantes. El primero es que el tenis regresó al programa deportivo y el segundo es que la lucha grecorromana hizo su debut. Después de larga espera por medallas, por fin en Los Ángeles en 1932, el atleta Francisco Cabañas Pardo le dio a México su primera medalla en Panamericanos. Fue de plata en el boxeo. De ahí surgieron muchas conquistas para llegar a Guadalajara 2011, donde se logró el mayor número de medallas, por lo cual agradecemos a atletas como Paola Espinosa y Tatiana González que consiguieron el oro en los clavados en las plataformas de 10 metros, y Yael Castillo, otro clavadista que consiguió el oro en el trampolín de 3 metros. Una noticia que a mí me gusta mucho es la de el básquetbol, en donde México ganó plata tras ganarle a Estados Unidos. En el medallero destacaron Estados Unidos con el primer lugar, con 236 preseas en total. Después le seguía Cuba, luego Brasil, y México quedó en cuarto lugar con 42 de oro, 41 de plata y 50 de bronce, dándonos un total de 133 preseas. Y en quinto lugar quedó Canadá. Bueno, aprovechando de que Gonzalo habla sobre el medallero, yo les voy a decir sobre los países que han conseguido más medallas a través de la historia. En primer lugar se encuentra Estados Unidos con 4.173 medallas en total. En segundo lugar, Cuba con 1.932 medallas. En tercer lugar se encuentra Canadá con 1.696. Y México se encuentra en el sexto lugar con 915 medallas, de las cuales 197 han sido de oro, 248 de plata y 460 de bronce. Sí, también para algo que se tuvo que trabajar fue para el logo de los Panamericanos, no sé si lo alcanzaron a ver, que tenía más o menos como la forma del continente y una antorcha más o menos ahí, y pues para la adaptación de este emblema, original como la ciudad candidata del emblema de la ciudad sede, se buscó principalmente la integración de los elementos que la simbolizan en una celebración deportiva. La imagen que identifica a los 16avos Juegos Panamericanos, que fue la edición de estos en Guadalajara, fue una representación de América y es el deporte olímpico que expresa este último a través de los símbolos oficiales, que fue la antorcha. Sí, fíjense que un dato curioso es que la mayoría de las medallas fueron ganadas por mujeres. Y eso me importa mucho. Bueno, pero la verdad no importa tanto si son hombres o mujeres, ya que somos mexicanos y compartimos un hermoso país que es este. Bueno, aquí podemos ver las secundarias que están conectadas, y es la técnica 58, la 5, la 73, la 103, la 13, la 17, la 103, la 31, la 55, la 56, la 57, la 95, la 74, la 75, la 111, la 17, 65, la 62 y Gina, 44, 82, la 100, la 22, la 06, la 115, la 24, la 120, la 9, la 29 y la 95.
Un saludo a todas esas secundarias. Bueno, de la secundaria 80, dice estupenda transmisión. Gracias. Y pues, y gracias por estarnos viendo, los queremos a todos allá en la técnica. Un saludo a todos los directores y a todos los grupos. A los maestros también. Ay, a la teacher Marta Zamudio. La ES 75 nos dice que orgullosamente ahora nos tocó tener como sede Guadalajara, y pues sí es cierto, ¿no? Ya era tiempo de que otra vez tocara México. La técnica 13 nos dice, felicidades chavos, aplicaron la lectoescritura en sus guiones y participación oral. Muchas gracias por sus comentarios. Y nos preguntan, ¿qué sientes de que México fue sede? Bueno, yo siento que esto es un orgullo, ya que México es un país grande y rico, y lamentablemente nosotros los mexicanos a veces no somos muy reconocidos y algunos países no nos toman mucho en cuenta, pero con este tipo de juegos y que ahora nos tocó ser sedes, es un orgullo completamente. Bueno, yo siento que esto es muy importante, ya que México es un país que está a la vanguardia, siempre adelante, y no nos tenemos que dejar caer por insignias o problemas que tengamos. Esos son simples topes que podemos pasar y seguir adelante. De la técnica 95, dice Nathan, si tienes razón, es el mejor equipo. Las Chivas, arriba las Chivas. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué les hubiera gustado conocer si hubieran estado en los Juegos Panamericanos? Pues bueno, a mí me hubiera gustado escoger, conocer lugares, muchos lugares. Bueno, pues también había muchas deportistas muy hermosas. Y a él y esos cuadritos. Sí, pues, aunque sea, bueno, ya hay que mejorar para poder ir a participar en esos juegos. Por ejemplo, tenemos que destacar en el deporte. A mí me hubiera gustado conocer a todos los deportistas que nos dieron oro y pues agradecerles que ponen el nombre de nuestro país en alto. A mí me hubiera gustado ver la Villa Panamericana, toda la infraestructura y los edificios acá. Me hubiera gustado mucho verlos. A mí simplemente una conferencia con todos los deportistas y conocer a Fernanda González. Bueno, como conclusión final, nos sentimos orgullosos de los frontenistas que residen en la delegación Tláhuac, en donde se encuentra nuestro plantel, quienes ganaron medalla de oro en el deporte de pelota vasca. Muchas felicidades. En Tulyehualco de San Juan. Bravo. Ay, la ES4 y la 13 nos dice que se nota su compromiso. Qué buena locución, chavos. Gracias. Bueno, como comentario final también, estos Juegos Panamericanos nos sirven mucho y nos ayudan a darnos a conocer a través del mundo, no solamente a través de estos juegos, sino de que hay hombres y mujeres mexicanos de que se han dado a conocer a través del mundo, ya sea como simples científicos y deportistas. Bueno, aquí también nos podemos dar cuenta que México tiene grandes atletas. Y pues mi conclusión es que para mí es muy bueno que los países panamericanos sigan haciendo deporte, ya que en estos tiempos se está necesitando mucho, y pues felicidades a todos los que nos dieron oro. Yo creo que no solamente debemos hablar de los que ya triunfaron, sino de los que están aprendiendo y van a triunfar más adelante. Sí. Bueno, pues les queremos agradecer su atención. Somos la S80 y un saludo a toda nuestra escuela. Gracias. ¡Teleaprendiendo! Yeah.